estou desconectado completamente disso. O que seja será e nada máis. Espero que todo saia ben e nada máis. Sí, yo lo sigo por las noticias desde el principio. Y bueno, sí, preocupados en lo que nos pueda afectar económicamente. Sobre todo nosotros que somos de costa y mucho británico y lo que pueda, por lo que nos pueda afectar económicamente de Alicante. Sabemos lo que es el Brexit, ahora cómo lo resolverán, complicado también. Sí. Puede ser un mal ejemplo para otros países que quieren hacer lo mismo. Con lo cual nos va a afectar, sobre todo económicamente. Yo creo que está habiendo como una desunión, que a mí no me gusta, a nivel europeo, de los países que formamos la Comunidad Económica Europea, pero las cosas están muy revueltas. No me tiene buena pinta, la verdad. Ojalá me equivoque. Saigo Johnson, que es un doble de Trump y tal, pero bueno, galegos para hacer algunas empresas y tal, esos son contos, creo yo. Yo no me creo nada, ¿eh? Esto da economía global, xa non ten fronteiras, non pasa nada. Se queren ir, se vayan. Claro, non sei se beneficiará a España, non sei se beneficiará os ingleses. Eu entendo que queiran, en certo modo, aislarse, manter a súa cultura, pero non sei. Non sei hasta que punto os beneficiará, a verdad. Creo que as cousas que xa están mal é que, supostamente, agora estamos salindo da crise, pero non sei eu se será, a verdad.